Bienvenidos a esta pequeña guía introductoria sobre el Pase de Arenas 2013. Para todos aquellos que quieran ver una vista preliminar de qué nos encontraremos o simplemente por curiosidad de ver qué hay dentro de él. Para ello, siempre podremos inscribirnos en la página oficial de Blizzard. Una vez dentro, tan solo deberemos elegir el servidor de torneo y entrar en el único que hay llamado Arenas. Bien, dentro de él podremos crear la clase, raza y facción que queramos y automáticamente se convertirá en un personaje de nivel 90. Gracias a esto, podremos crear todas las clases que queramos y no perderemos absolutamente nada al borrarlos. Una vez creado, nuestro personaje aparecerá en la puerta de la facción elegida y deberemos adentrarnos dentro de la ciudad para obtener todo lo que necesitemos para nuestro personaje. Haciendo una vista preliminar, la ciudad de Ventormenta se verá así. Mientras que la de Orgrimmar se verá así. A la hora de necesidades básicas de nuestro personaje, todas estarán cubiertas. Por un lado, al crearlo, tendremos en nuestro personaje una bolsa de 128 casillas, 50k de oro y todos los glifos y monturas del juego aprendidas de primeras. A más de uno le hará ilusión ver su propio personaje entrando en la arena con el Invencible, el Tigre Espectral o el Oso Especial de la BlizzCon. Como única profesión en este servidor de Pase de Arenas, solo tendremos la de Primeros Auxilios, a nivel 600. Uno de los cambios principales frente a servidores normales viene dado en que en el Reino de Arenas no existen ni enemigos ni NPCs normales. Todas las ciudades tendrán vendedores especiales de varios tipos a los que le haremos una visita ahora mismo. El primero de ellos es el promotor de la lucha, quien nos fijará la piedra donde queramos, teniendo un reforjador a su lado para facilitarnos esa tarea. El segundo tipo de vendedor son los instructores de clase. Representados con los tier característicos de cada clase, el nuestro nos dará la oportunidad, como en servidores normales, de olvidar especializaciones, glifos y talentos. Aunque al crear el personaje nos colocará una especialización predeterminada, podremos cambiarla las veces que queramos. El tercer tipo de vendedores son los de encantamiento. Estos vendedores nos venderán, bueno, mejor dicho, regalarán cualquier encantamiento que queramos tener en nuestro equipo ideal. Podremos coger cuantos queramos y usarlo de cualquier modo en nuestro equipo, no siendo un problema el tener la profesión de encantamiento. Los siguientes son los vendedores de gemas, quien con 9 páginas de gemas nos darán todas las que necesitemos, incluidas metagemas o metagemas propias de jugador contra jugador. Al igual que en encantamientos, estas estarán gratuitamente para que las probemos a nuestro antojo. Otro tipo de vendedores que tendremos son los de pertrechos, a quienes compraremos las comidas para restear o las aguas para nuestro maná. A ellos les compraremos las vendas de lanamiento gruesas que queramos para nuestros encuentros de arenas. Y los últimos son los de equipo. Tenemos vendedores de armas con todo el surtido para nuestro personaje, tenemos el vendedor de accesorios con alhajas, anillos, collares y demás útiles, y el que no podría faltar, el vendedor de armaduras, donde compraremos todas las que queramos para nuestro personaje. Al costar tan poco y tener 50k de oro, podremos tener en la bolsa equipo configurado para todo lo que queramos. Un equipo de crítico, otro igual de maestría o mezclado. Podemos tener tantos tier queramos en las bolsas, y reforjados y engemados de la forma que queramos. Una vez tuneado nuestro personaje, tan solo nos quedará pasar estas primeras semanas probándolo. Para duelos, siempre tendrás la oportunidad de ir a las puertas de las ciudades, pudiendo batirte con jugadores de todos los rincones de World of Warcraft. Mucha suerte a todos los que estéis apuntados y bienvenido de nuevo al Pase de Arenas.